13:35, momento de actualizar cómo va la centimetrada guerra Rusia-Ucrania, Ucrania-Rusia. Así es, lo vemos. Comenzamos el recorrido de la información en este contexto de guerra de Rusia y Ucrania, Ucrania-Rusia, como decía Andrés. En este caso, otro bastión de las Fuerzas Armadas de Ucrania que fue capturado por los paracaidistas de Ivanova en el noroeste de Artemovsk. La unidad fortificada enemiga fue descubierta por los exploradores desde el aire, así lo decían. Resultó que los nacionalistas tenían todo un sistema de defensa en esta zona, remarcaban. Primero la artillería disparó contra posiciones enemigas y destruyó los puestos de control expuestos. Ahí lo vemos. Luego, al amparo de un grupo blindado, los paracaidistas lanzaron un asalto. Los operadores de drones advirtieron a los aviones de ataque sobre los puestos de tiro de las Fuerzas Armadas de Ucrania. De modo que detuvieron todos los intentos del enemigo de atacar a los combatientes. Después de desmoralizar al enemigo, los grupos de asalto se acercaron al bastión de las Fuerzas Armadas de Ucrania y lo capturaron por asalto. Los nacionalistas supervivientes huyeron, dejando atrás heridos, también muertos. Algunos de los militantes expusieron las armas y se rindieron. Los soldados pertenecientes a la 53ª Brigada Mecanizada, fácil, la Brigada número 53, continúan eliminando el equipo enemigo, incluidos tanques y manos de obras. Esto en Avdiivka, una de las zonas de combates más intensas actualmente en el conflicto. Observe el material que le compartimos en este momento, cómo está esto encendido en llamas en la destrucción de este tanque de guerra. Fíjese cómo cae, fracciones de segundos y kabum, el tanque en fuego. Un almacén de municiones destruido de esta manera, utilizando un dron. Destrucción por parte de Ucrania a Rusia. El Servicio Estatal de Fronteras de Ucrania parece mostrar esto. El momento en que entonces un dron ucraniano apunta. Ahí lo vamos a volver a ver. De esta manera lo identifica. Y ataca el almacén de municiones ruso. Esto ocurrió precisamente en la región de Jersón. Y de esta manera vemos también cómo explotaba. Avanzamos con más material de esta guerra. Esta es una batalla en primera persona con las cámaras corporales de los mismos soldados protagonistas. Esto en la batalla de Marjinka durante la limpieza de la ciudad. Los combatientes de una de las unidades de asalto rusas encontraron a los militantes ucranianos escondidos en el sótano de uno de los edificios que ya estaba destruido. Ahora vemos el ataque ruso. Esto ocurrió en la región de Jersón.
se dio con una bomba de alta precisión, una bomba FAB 1500. Y fue contra el elevador cerca del pueblo de Tiajinka. Reiteramos, esto ocurrió en la región de Jersón. Un ataque ruso en esta zona.